pueden creer que estaba allá atrás, viendo el fondo para que se vea bien. Y pues no salió como esperaba. Pero bueno, no importa. Estos son mis orejitas. Y así. Mi cabello lo tenía otra vez de rosado. Bueno, estaba rojo, pero se puso rosado. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me dirás, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de que hoy le llevé al médico a mi gatito bebé. Que muy pronto van a ver fotos acá o un video que grabé. Y bueno, mi bebé aquí está. Ya está. La curé un poco. Mañana tengo que volver al veterinario. Ahorita está dopado. Por lo cual está yéndose muy mal. Y me da tristeza, no me da penas ni gracia. Sino me da mucha tristeza porque está muy mal. No puedes bajar de la cama, bebé. ¿Ok? Me puso fatal triste porque mi gatito se puso súper mal. Se puso súper mal porque le creció una cosita acá en la boca. Bueno, no en la boca, en la altura del cuello. Porque se fue a pelear en la calle y se hizo una herida y me pasó súper mal. Y por lo cual el gatito está ahorita, está anestesiado en mi cama, está acá. Está súper mal porque le pusieron droga, digamos. Bueno, anestesia literalmente en su cuerpo para que no le duela cuando la limpiada acá. Y está ahí echado, está caminando súper gracioso porque va como que así, luego ¡uah! Y se cae. Pero bueno, en el ¿se llama? En la veterinaria me dijeron que mi gatito debería pesar 5 kilos por su edad. No me dijeron qué edad tenía porque, según saben, me lo recogí de la calle porque soy alguien que amo a los animales. Y si los ve en la calle se los alza nomás porque quiero, los cuido y los amo. Y pues me dijo que tenía que pesar 5 kilos. Y yo dije, wow, qué cool. Y cuando le hicieron pesar, pesa 3 kilos 4, o sea 400. Y es como que, ¿por qué? Cool, pesa un poquito. Por lo cual, a partir de ahora, debería haberlo hecho a partir de ese tiempo, pero va a comer mucho, 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 mucho más. Para ser gordo como yo. ¿Ok? Y eso. Ahora les voy a contar otras cosas más. ¿Ok? Esperen un momento. Y bueno, hoy tenía una carrera que correr, pero no fui debido a que me dormía o que no sabía que era hoy. Pero sí sabía que era hoy porque aquí está eso, pero no lo recordé. Y es esto. Miren la de acá. 10K. Que era un trazo súper largo. Que no sé si se nota, pero era súper largo. Vamos a ver el video en ese momento para ver qué tan largo era. Pero bueno, me arrepiento de no haber ido porque me hubiera encantado ir. Porque amo eso de moverse, estar de loco, luego que te estés muriendo. Llegar al final, no importa si eres el primero o el último. Pero llegar a saber que has corrido todo ese techo. Estar cansado, luego que te dé calambre en las piernas, te quedes tirado. Y digas, mierda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al final lo logres. Eso es alcanzar algo genial. Me hubiera encantado grabarlo todo con mi celular porque no tengo cámara, pues soy pobre. ¿Vieron? Esa es la tristeza que tengo, soy pobre, pero no me importa, yo hago los videos porque me gusta, así que lo haré cada que pueda. Y bueno, les iba a decir también que con mi familia viajamos a, ¿qué se llama? A un pueblito de mi abuelo en el cual me encontré estos dos huesos humanos. Me diréis, ¿de qué parte del cuerpo es esto? Esto seguramente es de una parte como de acá. O eso creo, porque miren, está relativamente así. Si los ponemos así, porque son iguales, es cabalito, codo y muñeca. Así que, ¿de qué clase humano habrá sido? Tal vez sea de invocación. Díganme en los comentarios de qué creen que sea. Y tal vez con esto use para hacer una broma a alguien, o sea, fingiendo como ubicarla de así, ubicarla. Algo así, miren, digamos que estoy en la calle y voy donde mi primo y le digo, mira, me he roto, me he roto, me he roto, me he roto, mira, me he roto. Y así toque y diga, oh no, está tieso y algo así, pero todavía no tengo todo como lo voy a hacer, pero
está planeado. Sé que ven este dibujo de acá, con pintura y todo. Dirán, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Y me diréis, pero... ¡Wow! ¡Qué dibujo tan chido! ¡Qué genial! Vamos a un acercamiento para que vean qué dibujo más chido es. Chido, ¿verdad? Chido. También tengo otro dibujo. Que este sí lo hice yo completamente. Es este. Un chico grande del mundo que me encanta. Me encanta. Lo hice hace años y me encantó. Pero ese no lo quiero vender. Este lo quiero vender. No sé quién quisiera comprármelo. Pero está hermoso y me encantó. Me despojó todo esto porque mira todo eso. Y así. Lo siguiente. Ya estoy en el programa Cebras Educadores Urbanos otra vez por fin. Y me alegra mucho porque estaba hace años y otra vez volví a entrar y estoy feliz. Lo cual estoy muy feliz. Pero bueno, otra cosa de las que hablarle es que ya viene el Chucuta Fest, que va a ser este 11, 12 y 13 de junio, estamos, ¿verdad? En el cual voy a ir porque amo la electrónica y todo lo de rap y hop y breakdance que va a haber. Y me encantaría que vayan todos. No voy a hacer publicidad de eso porque no me van a pagar, así que no lo voy a hacer. Pero está chido, fíjense en la página de Facebook, no lo voy a dejar acá en la descripción, pero vayan y chequenla, esta va a estar súper chido. Va a haber también de cumbia y todo eso, a los que les encanta la cumbia, a los que les gusta Octavia, Ráfaga, Gran Matador y todos esos grupos, vayan por favor. Y una noticia súper mala, me dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué tu cara está triste? Porque dejé el grupo de baile en el que estaba, me encanta, saben que todos están en mi canal, que me encanta el baile, me encanta. Todo lo referido al baile, amo en mi cuerpo, amo estar en competencia y esas cosas, pero lo malo es que ya no puedo porque no tengo tiempo, porque en la mañana estoy en las tardes, en la tarde en mis clases, en la noche en otras cosas y no puedo. Por lo cual pues ya no estoy trabajando, ya no estoy, digo, bailando. Y me pone muy triste y no sé qué voy a hacer, pero quiero volver lo antes posible al baile, porque ya saben que es mi vida, pero bueno. Y así, eso nomás les voy a decir, que sí, dame de hombre. Lo siento, tenía hambre. Y así. Por lo cual les digo eso. Y en un futuro, ya de aquí a 2 meses supongo, o eso pasó, o eso espero, me voy a mudar al departamento grande. Ahorita mi cuarto es súper pequeñito. Es de 1.5 metros por 2 metros. Por el cual no tengo espacio para hacer nada literalmente. Pero cuando llegue ahí abajo y tenga mi cuarto de 4x5, les juro por mi madre que voy a subir video todos los viernes o sábado. O aunque sea 2 videos por semana, ¿ok? Lo juro. Voy a hacer videos de todo tipo de cosas. Pero por el momento que no tengo tiempo, digo, no tengo tiempo ni espacio, no los puedo hacer, ¿ok? Así que un saludo, espero que les vaya muy bien en todo y nos vemos. Les habla Textil Daza, Saito Daza, Keitaro Daza, Rubén Daza, como quieran decirme, con mi cabello rosado que muy pronto lo voy a teñir. Y nos vemos, espera un momento. Y bueno, nos vemos. Me tuve que sacar porque me hace un calor que no sabes. Y así. Así que nos vemos, que les vaya súper bien, se cuidan mucho, coman las verduras, no, eso no, la sopa, que es rica. Y si eres de La Paz, Bolivia, suscríbete a mi canal, aquí subo todo tipo de contenidos y los que quieras, o sea, pides acá y yo voy a hacer los que se pueda. Si me dices retos extremos en la calle, las hago tranquilamente. Si me dices que vaya a hacer alguna donación a los pobres, veré cómo lo hago, pero lo haré. Si quieres que ayude a la gente, lo haré. Todo está bien, porque yo lo hago porque me gusta, no porque quiera llama la atención, ok, así que cualquier cosa me avisa y si hay alguna cosa me dice nomás. Bueno, sin más preámbulos, nos vemos, adiós, se cuidan.